Hola, ¿cómo están? Hoy les tengo este look, que es un look medio gypsy, pero sin embargo bastante neutro. No tenemos ningún color extremo ni nada, pero sí es un look gypsy, es como un poco hindú, un poco árabe, no sé, los ojos bien felinos, bueno, el bindi está claro. Y eso, espero que les guste, me gustó muchísimo. Y por otro lado, quería aprovechar esta oportunidad de que muchos por mi video anterior quieren saber cómo se va evolucionando mi pelo. Y ahora de hecho se está secando naturalmente, me lo acabo de lavar. Entonces así es como se ve después del primer lavado. Yo me atrevo a decir que el color está, yo diría que exactamente igual. Así que eso por ahora, así vamos viendo. Empezamos con el primer. Voy a usar este de Maybelline. La especialidad de este es alisar la piel y quitar los tonos rojos que esta pueda tener. Nuestro segundo paso es la base. Voy a usar esta de Urban Decay. Esta base, la Naked Skin de Urban Decay, es muy cubridora y al mismo tiempo muy ligera. Así que para ustedes que tienen imperfecciones o quieren que se les vea la piel súper lisa pero odian las bases muy cargadas, recomendada. Colocando la base con esta esponja, es de Forever 21, es una imitación de la Beauty Blender que funciona bastante bien. Y no sé si notan que está como súper grande, y eso es porque está humedecida. Sí, la puse abajo de la llave, la estrujé un poco y queda mojadita. Y con esto me pongo la base aquí, la voy mojando acá y me lo voy poniendo con golpecitos con el lado gordo de la Beauty Blender y no con la punta. Nuestro tercer paso son las cejas. Para eso primero nos las vamos a peinar con una brocha como esta, que es de máscara de pestañas. Y tengo un truco súper bueno. Si ustedes normalmente cuando se peinan así las cejas les quedan unos pelos como largos, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasaba porque lo solucioné. El truco es el siguiente: con una tijera, ojalá de pelo, esta es de pelo, pero en verdad da lo mismo. Se agarran los pelos, así, y no sé si, bueno, yo ya me los corté, pero normalmente uno se los tira así, 100% hacia arriba, y se sobresalen del borde de la ceja. Y ahí, wow, y ahí es donde uno los corta. Y así quedan todos de un largo más parejo y quedan mucho más prolijas y lindas cuando uno se las maquilla. Ok, volviendo a lo nuestro. Con esta paleta, la Shape Matters de Smashbox, y la brocha que les mostré antes, vamos a peinarnos las cejas, porque esta paleta tiene por acá cera para cejas. Esto lo coloco en la brocha y me las peino hacia arriba. Con esto ya hecho, vamos a pasar a perfilarnos las cejas. Para eso vamos a usar una brocha como esta, que es durita y en diagonal. Y vamos a usar una sombra para cejas, volviendo a la misma paleta de Smashbox. Voy a usar el color que tengo acá, abajo, que se llama Soft Brown. Y voy a mojar la brocha en un poco de agua. Yo usé un poco de agua acá en la tapita de la base. Y luego la voy a pasar por el color. Con esto, primero dibujo la línea de abajo. Luego dibujo la línea de arriba. Acá normalmente las personas que tienen menos cejas se la pueden dibujar donde les gustaría que quedara el ancho de sus cejas, y las que tienen cejas simplemente en la línea superior pero más ordenada de sus propias cejas. Entonces por ahí, como verán, me lo puse en mi propia línea de cejas, pero un poquito por sobre, para que les dé un ancho un poquito más grueso.
y luego me voy a rellenar esto empezando por la esquina de acá hacia el centro. La idea es que cuando la brocha ya le quede poco pigmento, ahí recién pintemos esta parte de acá para que quede un poco más clara que el resto. Y eso le da un aspecto más natural, porque las cejas normalmente empiezan menos tupidas y más desordenadas y luego empiezan más densas. Entonces estamos tratando de imitar eso. Luego voy a pintar la colita, por decirlo así, de las cejas, es decir, desde la punta hacia abajo. Ustedes lo pueden hacer con una forma más circular o más triangular, como me gusta a mí, y simplemente lo pintamos. Muy bien, luego para fijar todo esto y que queden las cejas así, vamos a usar un gel para cejas. En este caso voy a usar este que se llama Brow This Way de la marca Rimmel. La brocha que viene es también como similar o igual al de las pestañas, y con esto me las voy a volver a peinar de la misma forma que antes. Muy bien, ahora con un concealer vamos a corregir y perfeccionar el perfilado de cejas. Voy a usar este de NARS, el mejor concealer del mundo, en el color vainilla, y con una brocha como esta, o cualquier brocha que sea como pequeña y durita, primero voy a sacar esto, y quiero menos cantidad que la que viene acá, entonces voy a mojar acá la brocha, y con esto voy a corregir toda la zona de abajo de la ceja. Parte de arriba. Luego con una brocha como esta, también bastante durita, voy a difuminar el concealer. Otro truco: si ven ahora en esta parte de acá o la de acá algunos pelos pintados con concealer, significa que están fuera de la forma que queremos y es un momento perfecto para sacarlos. Muy bien, con eso tenemos las cejas terminadas y pasamos a la sombra. Para eso primero nos vamos a poner un primer, al revés. Voy a usar este de Urban Decay que se llama Eden. Este tiene color. Es un color base mate, entonces la gente que tenga venitas en los ojos y cosas así, o párpados rojos, bla bla, este es ideal. Y esto va a hacer que todas las sombras que nos pongamos se vean mucho, y además va a hacer que duren por lo menos 24 horas. Así que, de vuelta. Además, les recuerdo que Urban Decay, a todo esto, es una marca cruelty free. Me lo pongo en todo el párpado. Y luego con una brocha como esta voy a difuminarla en todo el párpado. Luego con esta paleta de acá, de esta marca también cruelty free y italiana, que se llama Pupa, y esta paleta que se llama, si no me equivoco, Pup Art, no entiendo si eso es una T, o Pup Arf. En fin, con la sombra de más acá, que ya le queda súper poco, que es blanca, y esta misma brocha que acabamos de usar, me lo voy a poner en todo el párpado. Muy bien, nuestro color de transición va a ser este de acá. Este de acá,
que es como un café clarito mate. Y con una brocha como esta, así bien bien amplia. Esta es de Sigma, la de 40. Lo voy a poner por sobre de la cuenca del ojo. Luego, para darle profundidad al ojo, voy a usar este color de ahí, ese café oscuro, y me lo voy a colocar con esta brocha de acá, que es también bien amplia y suelta, pero más pequeña que la anterior. Y esto me lo voy a poner encima de la, o sea, por sobre la cuenca del ojo, justo debajo del color que recién colocamos, y además lo voy a poner un poco en la esquina exterior. Y luego, para difuminar bien estos dos colores, voy a volver a usar la brocha de Sigma que usé al principio, la bien amplia, y me lo voy a pasar por encima de todo esto para que haya una transición entre los tonos, sin embargo no un límite entre ellos. Muy bien, entonces ahora con un delineador líquido yo voy a usar este de Measurable Difference. Voy a hacerme solo el ara del delineador porque los delineadores líquidos como este pueden ver que tienen una punta como mucho más delgada, y queremos que el delineador, el ara del delineador, el punto final, quede súper como puntiagudo, sin embargo es mucho más difícil de aplicar, entonces solo vamos a poner la línea. Esta línea tiene que ser bien pronunciada y extensa, ya que estamos buscando un look bien como en dúo arabesco, entonces queremos una mirada muy felina. Luego, con este delineador de MAC, que es en gel, y una brocha de delineador, voy a delinearme desde adentro hacia afuera con la brocha puesta en diagonal, o sea, de lado y no así, porque es mucho más fácil de esta forma, que nos quede derecho. Y cuando lleguemos acá lo vamos a unir con la mitad de esta línea para que justamente nos quede esa punta delgada que buscamos. Entonces de acá saltamos acá y rellenamos el triangulito que nos quede entre la línea de acá y la mitad de esta diagonal. Al rostro por mientras, con el mismo concealer de NARS que usé antes, me voy a tapar las ojeras y me voy a poner en el centro de mi nariz. Con esta esponja me lo voy a esparcir, esta vez sí con la punta más pequeña. Luego voy a contornear un poco y adelgazar la cara usando este concealer de MAC, pero en un color más oscuro que nuestra piel, y me lo voy a colocar acá abajo de los pómulos para que estos resalten. Luego voy a volver a la paleta de Smashbox y primero con una brocha como pequeña, como con las que nos pusimos las sombras, así como bien suelta y pequeña, y este color de acá
me voy a adelgazar la nariz a través de hacerle unas líneas a los lados y una por debajo para respingarla. Y para que quede más natural, me lo voy a difuminar con la misma esponja. Ahora con el color clarito del contouring y una brocha diagonal suelta, me voy primero a sellar el concealer del tapojeras. Y luego con ese mismo tono voy a corregir el contouring que hice acá. A través de ponernos esto por sobre la quijada. Voy a volver a los ojos ahora con el color que usé de transición acá arriba, el primero, el más clarito, que es este café claro de acá. Me voy a hacer la primera mitad del ojo. Y con el oscuro, este de acá, voy a hacer la segunda mitad del ojo, en la parte de abajo. Luego con esta misma brocha que habíamos usado antes, voy a difuminar esto de acá abajo. Luego voy a encrespar mis pestañas, 10 segundos cada una. Con una brocha como esta, así bien bien puntual, voy a nuevamente mojarla en agua para volver a hacer una consistencia como lo que hicimos con las cejas. Y la voy a pasar por encima de esta sombra de acá, que es un tono como crema bien perlado. Y me lo voy a colocar por encima del delineador negro. Le da un efecto súper lindo a nuestro delineador. Para terminar nuestros ojos, pasamos a las pestañas. Voy a usar esta máscara de Too Faced que se llama Better Than Sex y me voy a poner dos capas, tanto arriba como abajo. Tengo que hacer una acotación, esta es la mejor máscara de pestañas que he usado en toda mi vida. Es lejos el producto que más recomiendo. Empecé a usar pestañas postizas para este look, pero de hecho los tengo acá, pero creo que ya no va a ser necesario. Pero ustedes pueden hacerlo si quieren. En caso de hacerlo, les recomiendo usar unas como estas, que empiecen de más chiquititas a más largas para que siga el look de los ojos felinos. Les dije que ese era el último paso, pero en realidad falta uno más. Voy a usar este delineador de Pacifica, negro. Esta marca también es cruelty free, igual que Too Faced, que es la de la máscara. Y nos los vamos a poner en nuestra línea de agua de adentro del ojo, pero no en todo, sino que solo en la mitad exterior del ojo. Muy bien, con eso hecho seguimos con el rostro. Voy a usar una brocha como esta, me refiero a amplia y suelta. Y voy a usar un polvo, este de True Match de L'Oreal. Y voy a cerrar y unificar todo el color de la cara. Recuerden siempre además poner en las orejas y cuello, no queremos parecer que tenemos una máscara puesta. Este paso es esencialmente importante para aquellos que tengan la piel grasa y que les suele brillar el maquillaje. Sellar con un polvo compacto va a matificar el tono y además puede que los ayude a mantener
la oleosidad o la grasa de la cara controlada. Luego, con un polvo bronceador, yo voy a usar este de Lumen y de nuevo esta brocha diagonal suelta, voy a ponérmelo nuevamente debajo de los pómulos. Pero además en la quijada, por debajo de la quijada. Con esto estamos haciendo un poco de contouring y adelgazando nuestras facciones. Luego pasamos al rubor. Voy a usar este de MAC, que lo tengo roto, y la misma brocha. Esto me lo voy a poner desde nuestras mejillas hasta las, conectándolo un poco con las sienes. Luego con una brocha también diagonal, pero más pequeña que la anterior, y este iluminador de Too Faced, vamos a pasar a iluminar el rostro. Primero me lo voy a poner por encima de mis pómulos y por encima de mis cejas. Luego me lo voy a poner en la comisura superior de los labios, en el comienzo del puente de la nariz y en la punta. Luego en los lagrimales, así con el dedo. Y lo difumino un poco con una brocha. Y con esta misma brocha me lo pongo por debajo del arco de la ceja. Pasamos al labial. Voy a usar este de Kylie, que es el Dolce, no sé si pueden ver, con su Dolce K, con su respectivo lápiz. Entonces, primero con el lápiz voy a delinear mis labios. Y luego con este labial, que es líquido mate, voy a pintar. Algo infaltable para este look, un bindi. Muy bien, entonces este es el look terminado. Ahora sí, este es el look terminado. Espero que les guste, espero que hayan aprendido algo nuevo. Coméntenme qué les pareció o si tienen cualquier duda en los comentarios, yo siempre los contesto todos. Y síganme en mi Instagram, que se los voy a dejar en la descripción, al igual que todos los productos, que se los voy a dejar anotados ahí. Y nada, denle like, suscríbanse al canal, acuérdense de activar las notificaciones con la campanita para que YouTube efectivamente te avise cuando suba un nuevo video. Y nada, nos vemos en mi próximo video. Chao.